Hey, chofer, ven por favor. Tararara, písele, no tarde más. Que llegó el moco si quiero ver su directo ya. Y así seguí manejando, entonando tus amores. Seguí, sí, manejando. Llegué a mi casa. Vi la tableta, el celular y la televisión de 55 pulgadas para ver a todos mis streamers. ¿Ah, que sí, calabrita? ¿Qué onda, calabrita? Saluditos. Buena, buena nochita. ¿Cómo andas? Ay, cordialazos a la distancia. Y andamos checando motores, checando niveles, checando todo. ¿Ya? Entonces, aguanta, me deja mandar una fotito. Mi copita Faster se cegó. A ver, lo pinté de rosa, de blanco. Seguí, sí, manejando. Tararaira, sus amores. Seguí, sí, lararaira. Quisiera que las letras se vieran más grandes, pero creo que no se puede. A ver, déjame ver ajustes. Chat, porque si sí estoy medio ceguetas. A ver, salida, audio, video, atajos, no, pues atajos no, ¿no? Accesibilidad, borde de la fuente, selección, borde de la fuente, recorte. Avanzados, prioridad en proceso, grabación, retardo de transmisión. No, pues no, no trae nada. Fuente, hacer por hardware, atajos. No, pues no. No hay nada que me ayude aumentar el tamaño de la fuente, ¿no? Qué feo que sean así. ¿Por qué? Porque porque sí se ve medio chiquito. Se ve chiquito, chiquito, ¿no? A ver si le hago zoom, ¿no? No admite zoom. Así en el chat. Independiente. No, pues no, queda igual. No, no, no cambia. No cambia. Bueno, pues ahí así, ¿no? Total. Total. ¿Qué más? Estoy cenando. Ay, quedó provechito. Yo, de hecho, acabo de comer también. A ver, ¿qué cenaste, calabrita? Y ahorita te digo qué cené yo. Andamos clavados en la Sierra de Durango. Para ser más específico, les muestro esta parte que según remodeló Eblin. Aquí abajito de Durango. Mira, aquí está Durango. Es como entre Durango y Tepic y Jalisco, ¿no? Pero aquí está, va a ser la ruta. Vamos a salir de aquí, de esta empresa de Logistic. Ah, no, de acá, de la Walderns. La ruta va a ser como hasta acá. Moctezuma por acá, entonces a ver qué tal. Damos de sencillito, boludo, porque se antojó sencillito, tres ejes. He visto mucho las jaulas, pero en tres ejes, no tanto en full. También me ha tocado verlas en full, pero normalmente siempre las veo en un solo eje, en 53 pies o no sé cuántos serán. Pero bueno, vamos a darle a ver qué onda. Seguí, sí, manejando. A ver, es a la derecha. A la derecha del padre, ¿no? Dale, mira. Ay, qué bonito se ve el dinón. El Dina del Águila. Ah, vuela luciérnagas. No me vayan a multar. Roberto Borja, saludazos. Robert, ¿no? Porque lo correcto es Robert, no es Roberto. Mi mamá es Somolea. Te tienen bien consentido, calaverita, ¿eh? Es todo.
un jaicito para tu mamá, un spot. Se la rifa, señora, se la rifa, qué chingón. Conciencia, consienta a su niño. Ay, ay, ay. No soy niño, mocos, no soy niño. Si no eres niño, entonces eres niña, ¿no? Hay que ver. Ahí estamos. Saludos, amigo, familia Borja, desde Abasolo, Guanajuato. Saluditos. A ver cuándo nos damos una ruta ahí cerquita de Abasolo, Guanajuato. Ahí por Celaya. Ahí por. Hay otro que se llama Sinapuércaro, Acámbaro. ¿No? Próximamente. No desesperéis, mi buen Roberto Borja. Saludos para toda tu familia. Toda la familia Borja. Toda la raza de Guanajuato. Mi compito Diego también de Guanajuato, yo. Hoy me chingué la última piececita de piña que tenía. Llevo 3 días haciendo piña en agua. Que está bien sabrosa la condenada. Y la neta sí se antoja. ¿Verdad? Entonces pues ya llevo 3 dillotas. 3 dillotas echando agüita. Pero ya. Hoy se acabó. Mañana tiene que inventar otra. Otro tipo de agua. No sé, me dan ganas de comprarme un melón, una sandía o así. Ahora también dale unos 3 días seguidos, ¿no? Agua de otra. Naturalita, sin azúcar, todo naturalito, como DVD, CD, MP3. Chin, trae un raspón mi vidrio ahí, ¿no? Chin, a ver si no se me rompe en el camino. A ver la esquincita, mira. Esta esquincita se la hice a Faster. Normalmente no uso las skins que les hago porque quiero que ellos las usen, ¿no? Pero pues esta ya tiene rato que se la hice, ya como 4 meses creo, 3, no sé cuánto. Y me puse a hacerle otra y vi que tenía esta. Dije, pues me la voy a traer, se ve china, ¿no? Nunca la he usado, creo. Entonces dije, pues se la voy a piratear, ¿no? Se la voy a usar. Que dije, va a quedar armadito con la jaula bien perringuis. Ah, es lo que estoy todo. ¡Ah, en serio! ¡Ay, qué dedo! ¿A poco la agüita de piña no es hot? A China, o sea, lo que saca aquí en la agüita de piña está chingona, mamalona, sabrosona. A ver, tráfico por acá, mocosos. A ver, vamos viendo qué onda. ¿Qué pato? Yo no fui, fue Tete. ¿Cómo fue? Que le pegué. Tarara, taratara. Ya no me gusta mucho esta cámara. Le voy a decir a Faster que se la ponga en la. En el cofre, ¿no? Porque como que no, como que ahí no. Tapa el vidrio ahí, como que no, siento que no. Ay, mi jefe, ¿cómo le explico que? ¿Cómo le hago para explicarle que está haciendo un cochinero? Puta, ya chocó, mira, justo cuando iba a pasar yo, chocó. Pásele, mi jefe, está haciendo un cagadero ahí con su tractor. Pásele, mi jefe. Ándele, que ya me le dieron quebrada, pásele. No tenemos 2 piñas, es que están bien buenas. Sí, pues. El otro día platicaba respecto a las piñas con mi compita. No, con mi sobrino. Con mi sobrino y le decía que tengo un compita, es el Mapache Game, a lo mejor lo conocen. Él es ya de Veracruz, del Alacrán o de la Culebra, algo así, no estoy bien seguro de dónde chicos es. Y me decía que que las piñas allá tienen como característica que no te escaldan la boca, que están muy dulces y que no te escaldan la boca. Dije, qué chingón, porque por acá las que probamos sí escaldan macizo. Te comes una rebanadita y dos y ya sientes así la boca media rara. Me va a tocar quitar el tráfico, mocoso. El compita del tractorcito nomás no hace la lucha por moverse. No quería yo, pero no va a quedar de otras, ¿no? Modo, a veces se puede, a veces no se puede. Entonces,
Se ve bonita, ¿no? Mira, chécatela. Mira, es un águila. Le metí mucho trabajo, ¿no? Mucho trabajo de edición ahí. Entonces me llevé un buen rato haciendo ese skin del águila. El águila. A ver, como los seguros. El águila. ¿De qué ladito? Él vive, pues no me acuerdo, se llama La Culebra, el Alacrán o algo así ahí donde vive. No sé de qué lado sea, pero es como del lado de la capital. No, no, Veracruz no es la capital, de la ciudad de Veracruz. Ya ves que Veracruz es el estado, pero a la vez tiene una ciudad que se llama Veracruz, por ahí, por ese lado. Está como, le queda como a 40 minutos, creo, algo así dijo. Está amaneciendo, amor, y yo aquí sigo tomando. ¿Qué onda, vacas vaqueras? En las noches de pasión, esas que vive a tu lado, anda ya per. Ah, chingado, traigo un tractor atrás, mira. ¿Qué pedo? Aguántate. ¡Ah, chingadazo, no! Para que no me venga presionando el mendigo. ¿De dónde salió ese tractorzón, oye? ¿Qué pato con mi compita? ¿Qué pato? ¿Cómo fue? ¿Qué sucedió? Vamos. Vamos. ¿Sabes una cosa? ¿Qué onda, Mr. George? Saludas a mi compita George Gamer. Hasta Tamaulipas, Ciudad Victoria. Ah, cordialazo a la distancia, mi buen George, ¿cómo estás? Mi George Clooney. Me siento raro con una sencillita, ¿eh? Siento como que me tengo que abrir macizo y pues no, nada que ver. Me tapo un ojo, me tapo el otro y nada que ver. No te espantes, mocos, traemos sencillita, boludo. Traemos sencillita, ¿no? Sí, te creo que aún estés tomando qué o qué. A ver si se quita el tractor de A, ¿no? Porque está estorbando, ¿eh? Vamos a tratar de aventárnosla desde el espejo, ¿no? Que sea, que al fin traemos sencillita. Entonces, pues, ¿por qué no intentarla del espejo? Total, no perdemos nada. Además, tengo buenos 10-12. Ahí está el calaverita y tal George. Ni modo que entre él y el Robert Borja, así no me echen un pinche pitazo ahí de ¿qué onda? ¿Qué pato? Yo no sé, ¿qué pato? ¿Cómo fue? Vámonos, vámonos. Echándole viada. Ándale. Viene, mocos. Viene. Creo que aquí hay que escuadrar. Ándale. Me estoy pasando un poquito. Era más antes, dice por ahí la chaviza. Ahí está, con eso lo hacemos. ¿Qué onda, Sombra Oscuro? Saludazo al copita Sombra. Correlazo a la distancia, mi compa Sombra Oscuration. Que solo hace mente, sale de noche, ¿no? Entre las tinieblas, ahí sale. Como el tinieblas de la lucha libre. Okay. Ahí vamos. No es fácil, pero te mando un adelanto de las planas barrera. Órale, ya rugiste, León, para ver qué onda. A ver si las enrolamos con un mamalón. Ahí tengo un W900 que no he estrenado y unas planitas. No le caería nada mal, nada mal. Unas planitas al mamalón 900. Me da perro, ¿no? Unas planonas del compilla. Ya rugiste, León, ya rugiste. Acá como andamos. Todo vientos, mocos, todo vientos. Ahí estamos bien. Ya pintó la raya con cómex. Ok. Ahí está. Era. Mal, así que ay, qué feo te quedó, mocos. Pues creo que no. Entonces, ahí está. Bonito distorsionamiento. Nos despintó. Ahí está. Este estacionamiento. Neutral. Pagamos mamalón y que nos cargue, ¿no? Viene. Cordialazos a todos los que se están incorporando.
Bienvenuti, bienvenido, arrivederci. ¿No? Chéquese la rutita. Chéquese nomás la ruta que vamos a estar llevando el día de hoy. Mire, chéquese, chéquese. Está. Damos de sencillitos, pero la ruta nos respalda. Fíjense, mira, estas pinches curvas aquí, locochonas. Para más placer. Ya está aquí. Más o menos aquí terminan las curvas. Ah, pudiéramos darle, en lugar de meternos a Fresnillo, darle por aquí, por Jerez. Por Jerez, Zacatecas. Ya. No, sí, yo siento que va a ser mejor por ahí. Por Jerez, Zacatecas. Ahí está. Que esa sea la ruta, ¿no? Sí, te creo que aún este es... Ah, por la rola, ¿no? Vibración. Sí les dije, ¿no? El año pasado que me di el gusto de ir a ver a mis copitas rucainos de Liberación. Por ahí anduve. Roberto, ¿sí checaste la lona que te viene amarrada? No se nos vaya a deshilar en el camino. ¿Ah? Sombra, ¿te hiciste cargo de las llantas o qué onda? A ver, pasa dato, ¿eh? No los quiero de flojos. Los quiero cooperativos con el mamalón. Para que la ruta salga very good, very good, very, very, very good, ¿eh? No los quiero ahí. Ay, yo nomás vengo aquí de chismoso. No. Trabajar, raza, trabajar. Como DVD, CD, MP3, USB. O sea, hay que trabajar de macizo musical, ¿no? Mira las vacunas. Aquí el único problemilla es que esa maquinota grandota. Ay, no se ha quitado, cara. Las pinches fallas. ¿Qué procede? ¿Otra vez quitar el tráfico o qué? Tuvo un chingo de tiempo para quitarse. Y no se quita. No se vale. ¿Qué pato? ¿Cómo fue? ¿Qué sucedió? Vámonos. Yo solo chequeé balatas. Están al 100. Nah, pues con eso lo hacemos. Ya, con que no nos vayamos al barranco por falta de balatas, todo está bien, ¿no? Y hasta que empiecen a oler a quemado, ¿no? Mocos, ábrete. Ahí pasamos. Vientos, ya estás. Con eso lo hacemos. Ahí estás. Tan al cienazo. Ahí quedó. Fuimos monos, dijo Darwin, porque aquí huele a peligro. ¡Vámonos! Huele a peligro. El solo hecho de creer que la distancia. La 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 la. Una actitud desenfrenada. Dice que aquí me tengo que dar la vuelta, pero yo siento que no alcanzo. Y es que huele a peligro. ¿Se alcanzaría a dar la vuelta? Pues que sí, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver qué tanto se la rifa el mocos. Aquí de estos pedacitos angostos. Ay, pinche carreterita, ¿eh? Siento que sí sale pegadito a las casas, pero... pero sí sale, ¿no? A ver. Ahí va, pegadito, sabrosito, ¿no? Haciendo sufrir al Dolly un poquito, pero no importa. Todo sea por el amor de ella. Ahí va. Ahí viene el loco del tractor, mira. No veo responsable, un caracol te hace frenar. Puta. Ah, no, pues tiene que aguantar, ¿no? Ahí está. Ahora sí, al infinito y más allá. Llevamos 38 toneladas. Vamos a Moctezuma. Creo que Moctezuma es San Luis Potosí, si no me equivoco. Si estoy mal, que el Todopoderoso me proteja y me corrija, ¿no? El eje sí va bien ahí. Va muy bien. Todo bien, va bien. Está rodando bien, mira. Todo bien. Sin miedo al éxito. Ya compartí por Twitter. ¡Ay, qué no! Esas compartidas mamalonas, ¿eh? Gracias. A ver quién de Twitter se atreve a darse una vuelta por acá por el canal del Mocos. Todos mis tuiteros, mis X-Men.
qué basura eso del cambio de nombre, ¿no? Todo el mundo lo conoce por Twitter, de todas maneras, ¿no? El de la palomita, ¿no? Con madrazo y todo, que sale, sale. No, 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 hay que protegerlo, porque si no, luego ya no nos lo prestan. Y pues, como para qué quieres, pues, que no nos lo presten, ¿no? No, ahorita hay que cuidarlo, hay que darle su cariñito. Hay que quererlo, hay que apapacharlo, así. Amánzate, amánzate, ¿no? Atravesamos unas pequeñas piedras. Pero creo que las llantas aguantaron el chingadazo, ¿no? Ahí está. Vamos, vámonos. Así es en San Luis Potosí, órale. Moctezuma. Un lugar de oportunidades. Ay, jule, chinga. Si supieran los de San Luis Potosí las porras que les ando echando, ¿no? Dirían, hombre, ese moco amerita. Amerita patrocinador, así oficial. Mamalón. Ahí está. El moco amerita. El moco amerita. A correr el poderoso. Se ve raro que andes manejando sencillo y no. Sí, bueno, pues, es que yo también me siento así como que, quién sabe, pero ese perro, ¿no? El compito, ahorita a ver, va a llegar mi compito, el juzgador, el juez Milton, y me va a decir si good o no good el combo del día de hoy con sencillita, boludo. Sencillita. Ah, ¿qué te digo? Yo en la vida real he mirado mucho sencillo. Hablando estrictamente de lo que es las jaulas, ¿no? Mucho sencillito por acá. Entonces digo, bueno, la costumbre, claro. No, si es que la costumbre dicta, pero irá. Hasta se viene más así como que más relajado, ¿no? Me siento más relajado, así. Me siento relajado. Esperemos que ande todo chocón por la desacostumbre, pero siento que vamos bien, ¿no? Papantla de Celaya. Está bonito, ¿eh? El paisaje me gusta cómo se ve. Si esta zona fue remodelada, me gusta. Se ve chido, ¿no? Ustedes critiquen. No yo, ustedes. Para que digan si sí o si no. Para el Face. Aquí recorriendo las carreteras mexicanas. Ah, sabrosón. Luego con un poderoso Bitcam de la empresa de Simons. Chulada, más prieto, ¿eh? Se siente papirrín. Huele a peligro. El solo hecho de creer que la distancia. ¿Se escucha todo bien? ¿Tenemos buen sonido de micro y de troque o qué onda? Pásame dato, porfa, ¿no? Ahora, si es así, hacer las adecuaciones inmediatas. Mira, mi compita que me quiere rebasar. ¡Arrebáseme! Arrebáseme sin miedo al éxito, hombre. Qué miedoso, chico, qué miedoso. No, y esta imagen, mi buen sombration, mi buen calaverita, la voy a modificar para que se haga pintable. Esta. Para que tú le puedas meter los colores que tú quieras. Tratar perro, ¿no?
¿no? Ya cuando tú puedes colorear la águila. Un águila en verde, blanco y rojo y así. Puede ser pintable. Ahí tengo el proyecto y ya en putiza lo puedo hacer. ¿Qué onda, Alejandro Nila? Saludazos, ¿qué onda? ¿Qué onda? Buena tardecita, ¿cómo andas, padre santo? Sí, Milton. Ahí llegó mi juez. A ver, Milton. Critícame, Milton, critícame. A ver, ¿cómo es el combo de hoy? A ver, porque Milton es el que tiene ahí la batuta, el mazo para decir, ¿sabes qué, mocos? Simona la mona. Si te la creo, no te la creo, ¿qué onda? Ahí estamos, mira. Fresnillo izquierda, Jesús María derecha y Tepic derecha. Nosotros vamos para la izquierda, entonces va rumbo a Jesús, José y María para acá. Turu, turu, turu. Ahí está. Listo. En vida real son unas tortugas, pero no se rajan. No se rajan, ¿verdad? Eso es lo importante. Paso a pasito. Dice el dicho, Alejandro. Lento que llevo prisa, entonces no se rajan, es lo importante, ¿no? Que vayan ahí. Duro y tupido. Una foto ahí, amigos, se mira bien, ¿eh? Una fotito. Aquí así. Sí, de que se ve bien, se ve chido, ¿verdad? Te la rifaste como siempre. Ya está, me levanto el cuello, Milton, ¿eh? Y eso que no traigo camisa, traigo playera, pero me levanto el cuello, Milton. Genial, verde, blanco y rojo por la bandera de México. Y azul, amarillo y rojo por... ¡Sácate tú con tu pinche! ¡Ay, chica! La venta, también que me caes. Y luego arruinas todo el color. Arruinas la emoción, arruinas todo, ¿no? Chingo de lag, pero bien feliz. ¿Por qué con un chingo de lag? ¿Por tu PC o qué? Tumbamos una. Ahí está. Bien, vamos a hacer pintamita para que el águila luzca macizo. Se vea chingona. Puedan pintar del color que quieran, ¿no? ¿No te dejan tirado, pues? No, es que estos son vieja escuela, estos no con cualquier araña se espantan, Alejandro, ¿no? Los troques de hoy en día ven un ratoncito y como elefante se espanta, ¿no? Pero pues estos les ponías culebras, rinocerontes enfrente, mamuts. Ay, estos trompudos no se rajaban, chingado, ¿no? En la sierra, en la ciudad, yo soy el chino. Ah, no, yo soy el moco. No, los mamalones. Ahí era, despacito, pero constante y sonante, vaya. Mira. Uy, 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 luego la hora del día, chingón. Chingón el día, agarramos buena hora para empezar la ruta. Ya todos son desechables, pues, y puro plástico, puro plástico, puro plástico, puro plástico. Ah, la vieja escuela era hot, puro fierro acá, macizo, ¿no? No chillaban por cualquier cosa. Bueno, buenas, ¿qué onda, Mr. César Free Fire? Cordialazos, ¿cómo andas? Si llegaste tempranita, mi reconocimiento para ti. Yo decía, andas tempranón. Literal, sí, así es, ¿no? Por eso, nada como la vieja escuela. Entonces, el hecho de que mis compitas, como el Moisa o el Buster, trabajen en este tipo de modelos, está chingón, ¿eh? Está chido. Está chido, mírenlo. Mírenlo, mírenlo. Apapáchenlo, quiéranlo, abrácenlo, bésenlo, verá. Yo
chulada, ¿no? Yo no me canso de verlo, lo disfruto mucho, la verdad. ¿Cómo andas? Aquí al cienazo, mira. Decía mi buen amigo Calaverita que me eché mi comidita. Me dieron ganas, he estado muy haciendoso en el arte de la cocina. Entonces me hice pollito en caldo blanco literal. Un puro pollo cocido con cebolla, sal. Y ya luego le metí su verdurita, papitas, poquita papa, no mucha. Zanahoria sí bastante. Le puse calabacitas. Le puse chayote. También. Creo que fue todo. Y unos granitos, no me acuerdo cómo se llaman los granitos. Puta. Y un poquito de cilantro nomás para el sabor. Una ramita, ¿no? Y eso es lo que me acabo de decir. Pues fue comida y cena, ¿no? Porque el almuerzo. El almuerzo el día de hoy fue tarde, ya almorcé como eso de las 2 casi. Ya hice lo que debía hacer en la comida, lo hice de almuerzo, ¿no? Entonces, llegué a la casa y en lo que hacía varias actividades, me puse a cocinar. Dije, ¿por qué no? Hay que aprovechar los talentos cocinerísticos que uno tiene. Y dije, va. Ya lo más que pueda, a ver si el tráfico me quiere rebasar. Ese sería 800 del Fresa Faster, ese merito. El de mi compita Fresa Faster es ese. ¿Verdad? ¿Cómo dice él? ¿Cómo dice? Ah, chica. El pudiente fresa de mi compita Faster. Pues cocinero, al rato un directo cocinando, ¿no? Ay, ¿qué quieren que les cocine? Nah, pero pues la calavita me la mató. Su señora madre se la arribó con un mole y arroz. Neta, mocoso, nada como las madres, Nada como las madres. Fue la mía también antes de venirme al rancho, ya que les dije que chingué molecito de guajolote que me hizo una señora, pero mi mamá se la rifó con una chimpa de huilota. Entonces, las mamás son hot, la mamá te consiente, la mamá se la rifa machina ahí. Vamos, cuarta. Está perrón, está perrón que el troque. ¿No lo tienes? No, dime, no, hay que tenerlo en tu carpeta de mods, Es un troque que no puede faltar, chulada. Si tiene como ese choque con el Next Gen, ¿quién crees que...? Nah, el Next Gen se desbarata y a este no le pasa nada. Le dice, ay, se me hace que le pegué un zancudo, paz, así. Literal, ¿no? Sí, me canso, ganso. Subimos cosas bien sabrosos. Pero ese molecito que la venta que es estilo o qué, poblano, que dicen que es como dulce o así. Que a mí el mole me gusta que pique, me gusta la comida picante. Oye, le digo que cuando almorcé, tengo una pregunta, hasta dos, mi buen Milton, hasta dos. Ya sábanas. ¿Qué onda, Eduardo Alvarado? Salvazos, buena tardecita, ¿cómo estás, campeón? Bienvenido. Bienvenido, bienvenuti, bienvenire. No, welcome. Todas las bienvenidas habidas y por haber, ¿no? Y soy rebelde cuando no sigo a los demás. Y soy rebelde. No, ya en quinta no aguanta el cambio. Lo mantenemos aquí. En cuarta, ¿no? Ah, porque en quinta se aguanga mucho. Entonces, pues, como ¿para qué, no? ¿Para qué nos quedamos ahí en la cuestita? Esperando la lluvia.
Ah, ¿cómo crees, mi buen Eduardo? ¿De dónde eres? Recuérdame, Eduardo. Hizo rebelde. Cuando no sigo a los demás, hizo rebelde. Cuando me quieres abrazar, hizo rebelde. Hace rato, de regreso de trabajo, mi celular se quedó sin batería y veo un Dina 800 con rines de artillería. ¿Inga tú? Ya todo oxidado y si tuviera el dinero lo compraría sin dudar. Qué chulada, ¿no? Un trocazo así. ¿Viste el grupo de WhatsApp la foto del camión y de National viejito? Sí. Está bueno, ¿eh? Y todo, toda chulada. Ahí vamos, ¿eh? Trae un filonón atrás, ¿no? A ver. Pero es que pues no se animan a rebasar, me vengo despacito, pues. No, sí traigo. Traigo como 1 kilómetro de fila atrás. Ahorita les damos quebrada. Yo recuerdo Michoacán y vivo en San Diego, California. Ahí quedó, ahí quedó. Ahí quedó. El mero Yurecuaro, chingao. Acá para el norte. Para mi norte de mi Michoacán, ¿no? Y en San Diego, California. Ah, no sé si. Tengo un primo, pero no sé si él viva exactamente en San Diego. Según yo sí, pero no estoy seguro. También tengo un ahijado que se acaba de su familia para allá. También él está cerquita de San Diego, hasta donde tengo entendido. Esperando la lluvia. ¿Les va a llover, Eduardo, o qué onda? Que acá también nos urge que llueva en Michoacán. Estamos muy calurosos, está muy caliente los días. Sales a la calle y se siente la cara caliente, así como con calentura. Hombre, está tremenda la situación de la temporada de calor, ¿eh? Haz de cuenta que no tienes el Dina 800 del Faster y tampoco el T660 del Joster. Sabiendo que son de épocas diferentes, ¿cuál comprarías primero? Yo compraría el Dina. Me gustan más los carros clásicos para comprar. Porque al final de cuentas el Joster ya liberó un 660. Básico, pero lo liberó, ¿no? Entonces, pensando en esa situación, pues ya tengo el 660 y agarro el Dina, ¿no? Como buen chico Mintos dice el tiempo, ¿inge tú? No, y lo que tiene que en los United States el pronóstico del clima es muy preciso, muy preciso. ¿Qué onda, André Guerrero? Saludos a mi compita, el más guerrero de todos. Cordialazo a la distancia. ¿Cómo estás, Andrecito? Una tercita padre. El Cruz Azul y mejor le vaya a la América y soy rebelde. Sácate. Hoy no hay jugada, ¿verdad? Hoy es jueves. Jueves. Mañana de viernes. ¿No? Entonces. Nah, nah. Eso jamás. Y soy rebelde. Te la ragaste con eso, calavera. No, qué pato, yo no fui, no quiere. Venga, venga. Venga, padre, venga, sin miedo al éxito. Creas, manejar por fuera no es fácil para mí. Al mero millón y tú, al millón y medio. Ah, weón, te gané. Si tú andas al millón, yo ando al millón y medio, copita. Aquí a gusto, tranquilo. Mira, recién comido, recién me hice mi agüita de piñita. Lo único que no me gustó fue que me puse a trabajar en mis alertitas, esas que decían, jaja, se mamó, o la cachimbera, o el homero, y
y no me quedaron. Ya para el fin de semana lo voy a volver a intentar. No supe qué pasó. Le damos el van al señor Calavera Gamer. Biches pajarracos emplumados, ¿no? Mira mi calaverita así. Hasta se ríe mi calavera, ¿no? Ahí traigo mi colegio otra vez. Me recordaron que tengo que traer mi calavera porque ese es hot acá del canal, la calaverita. Entonces no puedo andar sin mi calavera gamer. ¡Ay, güey! ¿Ah? ¿Qué pato? ¿Cómo fue? Métete. Menudo me recuerdas a alguien. Vamos a topar a tercera. Ahí está. Ahí mantenemos 1200, 1300 revoluciones. Bien, ahí aguanta para subir 1400, ándale. Vamos a tratar de subirlas a las 1400, 1500. Para que suba sin miedo al éxito. Ahí está. Subiendo el mamalón. América, odienme perros. Lo chido va a ser ahora que te quedes fuera de la liguilla. Que llegues y que te eliminen, ¿no? Ingeto. Por ese tipo de razones, calavera, es que cuando pierden les tiramos tanto hate por pinches presumidos. Ay, les diga. No voy a andar sin mí, sácate. Cuarta, dale, ahí lo mantenemos. Aerocordialazos a toda la raza que está acá acompañando en directo del Mocos desde San Diego, California, hasta Chiapas, pasando por Tlaxcala, por Durango. Como no, a todos ellos, los buenos saludos, 735 de distancia, aquí su coleguilla de 28 locos, modulando las papas en estas jauloras. Benedinho, cambio. Hoy es la oportunidad, mira, la bajadita, venga tú, la perro, Me está gustando mucho la rutita. Quedó bien por acá esta zona. Quedó bien, está gustando. Mira, imagínense eso de cuesta. Pues su mecha. Me está gustando. Nos frenamos para que mi compita suba. Ándale. Como debe de, ¿no? El apoyo. Ahí quedó. Menudo me recuerdas a mí. Wow. ¿Anda de cruzacerros o qué? No, andamos moviendo las papas. Las verduras de la temporada, ¿no? Estamos moviendo las jaulonas. Hoy no tocó de cambiar cerros. Próximamente, a ver si chance de cambiar cerros, ¿no? Es cierto, el mes pasado ya viste el América de campeón. Somos el más grande. Sácate. No hay campeón que repita dos veces. Dios, papas para las ahoritas. No, qué pato, Luis Antonio. No, para las papitas no, porque para las ahoritas no, pues las dan bien caras. Ahí no le dejan al productor ganar, ¿no? No, yo llevo otra empresa más chiquita, ¿no? Pero que igual están bien sabrosas, ¿no? Dice, una vez, vea las balatas, sí, un burrito de motor, mira. Ya te la saben, ¿no? Mi buen Robert. Voy cuidando el freno motor. Por eso se escucha un freno de motor. Ahí va el Mocos aplicando los ceros en su labor, acompañado de los 10-12 que le andan tirando para el mocorrol. Ay, cuídate. ¿No? Nomás la poderosísima fiera. Hey. No, un día
entré a una tiendita, no me acuerdo qué tiendita fue. Y había una bolsita de papas de esas transparentes, de las que venden las empresas chiquitas. Y me la compré. Ah, no, Manchester United, rifado. Buenísima las pinches papitas, buenísima. Buenísima las paponces. Dije, ah, qué sabrosas que están. Y esas, pues, son transparentes, las puedes ver desde afuera, para que no te hagan chanchullo. ¿Verdad? Que están rellenas de aire. No. Bien rellenitas de papitas, bien sabrosas. Y hasta con un sobre adentro de salsa Valentina, la que sí pica. No, dije, ah, oh, ¿qué más puedes querer, padre? ¿Ya con esto? Hasta agua se me hace la boca más recordando, chico. Pero es que te comenté sobre las tarjetas Super, y que supuestamente llegaban hasta 2025. Pues ya llegaron como 2 meses más. O sea, ¿ya hay tarjetas? Sí, me acuerdo que me comentaste algo así, que te ibas a esperar una tarjetota mamalona así. Pero mira, yo traigo la 4070 y jugando el American bien a gusto, mi buen Milton. Bien a gusto, gráficos altos, transmito. No sé, dependiendo tú, pues, qué le quieras meter a una compu. ¿Cuánto show le quieras hacer? ¿Y qué? ¿Para cuándo o qué? Ya hay. Órale. Pero sí hay una gran diferencia. ¿Cómo se llaman? ¿Super qué? ¿Super Dragon Ball? ¿Super Saiyajin? ¿Super Monkey D. Luffy? Ya las busco, chinga, yo ahí la busco, ¿cómo no? Para ver en qué van a consistir esas super tarjetas. Porque el hecho de que traigan super significa que es así algo hiper mamalón, ¿no? Es superior a las demás, así, más chingón que otro, todo lo de atrás, así. Para evitar fotos y videos y jugar. Ah, no, pues entonces sí, ¿no? Sí, porque la neta, yo como uso el Corel Draw para la edición de los skins, es pesadito, el programa es pesadito, el Corel Draw es pesadito. Y y entonces, cuando hacía un, me gustó la 4070 Ti Super, 4970, chingate esa, ya la 4970. Hay que, ¿no? Entonces, se me dice que no es mucha la diferencia, pero quién sabe. Yo creo que no debe ser tanto, ¿no? Pero ya dice super, pues ya se escucha más o menos. Entonces, yo a partir de que hice la 4090 Ti, es que por sí ya una 4090, o sea, ya cuando hablabas de una 4090 ya era acá chingón, ¿no? Si le agregas el super, Milton, pues con razón, ¿no? ¿Te acuerdas de mí, el troquero cachimbero? ¿Qué onda, troquero cachimbero? ¿Cómo estás? Ah, ¿eres tú? ¿A poco sí? Ya tiene rato que no le caes a los convoys. ¿Qué pato contigo? ¿Qué te has hecho, güey? La web 70 super está. Ah, ok. Entonces 70 y 4090. Pero, y me imagino que va a haber una 4080 super también, ¿no? ¿Y tú por cuál vas? Entonces, a partir de que yo hice la actualización de mi PC, que le metí la tarjeta gráfica, el procesador de Ryzen, no, hombre, el pinche Corel me hace los mandados, así era. Lo cierro, lo abro, edito, exporto las imágenes, en chinga. O sea, sí noté la gran diferencia en ese apartado para los programas de edición. Dije, no, pues está chido, qué perro. Sepan querer como te quise yo, que no sufras pena. Oye, cuando pueda chance me voy a orillar para darle chance al tráfico, ¿no? Nomás que no ha habido espacio, pura cuesta, pura curva. Está pesadito, No, diciendo con un pulsito si hubiera visto May aquí en la cuesta.
procesador tienes, compita? No me acuerdo si es un 5700X o 5800X. Uno de los dos. Creo que lo puse ahí en la descripción del video, ¿eh? Hasta el final de la descripción de mi video vienen los componentes de mi PC. Arrancarme de mi alma. Fotógrafo, uso los paquetes de Adobe, tengo todos. ¿A poco sí? ¿Y está chingón la edición ahí en Adobe? ¿Lo has hecho con Moy Mocos? ¿Cómo no? A ver, que alguien le diga a mi compita troquero cachimbero que hice con Boy la semana pasada, por favor. Oye, ¿sí hice con Boy la semana pasada? ¿Cuándo llegué al rancho? Llegué al rancho el domingo. No, la semana pasada no, ¿eh? Hice con Boy antes de irme de vacaciones de Semana Santa. Hice un convoycito. Ojalá que el amor... Mocos, si ves... el Doom que está atrás de ti. A ver, aguántame. El Dompe, sí. El Dompecito rojo ese. Sí, sí lo veo. Ahí está, mira. El Dompe. Locochón, color rojo. My friend. Let's go, let's go. Hello, my friend. Welcome to the channel, Sandro Gamer. Hello. How are you, man? Sandro, saludazo Sandro. Ese es el Machu. ¿A poco? Ah, oye, pero existe. Yes, ah, ¿a poco sí, Minton? Órale, fíjate que yo nunca le he intentado en Adobe. ¿Y qué tan complicado es aprenderle a la edición de los paquetes de Adobe? Don't connect. No, muy poco. Sandro Gamer. La cachimbera te dice: Welcome to the channel, Sandro Gamer. Cachu, 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 cachu. Mira, mi compita Sandro que se acaba de suscribir. Thank you very much. Thank you very much, Sandro. ¿No? Ya le pusimos ahí a la cachimbera para que le dé su bailadita. ¿No? Mamalán, mamalán. Miren el trompudo, padre, el trompudo. Es hot el trompudo. Más fácil que corre. Ah, chica, ¿cómo crees? ¿Tanto así, mi todo? Puta. Pues pásame la lista de lo que ocupo, ¿no? Para la edición ahí. Las caricias. A ver cuáles son los que necesito. Qué bendición la cachimera. Aquellas. Y traía otra más chingona, nomás que no la pude configurar, André, ¿eh? Traigo una más hot. Una más hot. Esa hot se la pongo así a los especiales, como para los cumpleaños. Para aquí, para quien se aviente una donación mamalona. Les pongo la Cachin Baby Hot, la cachingona. ¿No? Le tocó el full descanso. Sí, Dieguito, ¿cómo estás? Saluditos. ¿Qué onda? Buena, buena tardecita. Hoy venimos de sencillito, boludo. Sencillito. Sencillito, así era, sencillito. Pero mira, ¿qué tal el combo? Chécatelo. Chécate el combo nomás para que te eche un taco de ojo. ¿No? Más esas pinturas de poco mamalonas. Está ausente porque arreglé mi compu, pero ya quedó el 100. Ay, quedó. ¿Qué le hiciste? ¿Qué le estaba pasando a tu compu? Muchos incidentes con las compu, ¿no? Es el Machu 613. El que está la workshop como quinta rueda. ¿Así está? ¿Así se llama? ¿Quinta rueda? Ok. Lo vamos a buscar, ¿no? Hello, my friend Tania. Qué bien, qué chingón que te apareces por acá, Tania. ¿Cuántos años, eh? Ya se te
Ya se te extrañaba, ¿qué te has hecho, eh? Oye, Tania, aprovechando de la nobleza, de tu capacidad, de tu inteligencia, de tu multiuniverso lingüístico, le puedes dar un saludo muy especial a mi amigo Sandro Gamer, que se acaba de suscribir al canal, porfa. Dile que el Mocos lo quiere, lo adora, lo apapacha, que agradece que se haya suscrito al canal. Algo así, no sé. ¿Estás escuchando Los Tigres del Norte? Exactamente, esa es la rolona. Esa de pero no regreses nunca, mantengamos este acuerdo. ¿Ah? Sostengamos este acuerdo. ¿Ah? Esa es mero. Si algún día extrañaras mis caricias, solo ponme en tu libro de recuerdos. ¡Ay, güey, la chinga! ¡Qué dolor, ¿no? ¡Cómo duele esa rola, de veras! Ahí me pones en tu agendita ese librito de recuerdos que tienes, chico. ¿Cómo has estado, Daniel? ¿Qué te has hecho? Justo ayer, antier, me preguntaban por ti y platicábamos sobre ti, ¿no? Que andabas ausente. Y bueno, pues deben andar chambeándole, haciendo alguna actividad. Voy a desuscribir y volveré a suscribir para que me salga. No sé si funcione así, pero inténtalo. El lugar del Corel es el AI, que es Adobe Illustrator para diseños y skins. ¡Oh, cosí! ¿Y tiene un costo? ¿O se puede hackear? ¡A huevo! Buscan a Wolcho, búscalo como Machu 613. ¡Ah, ok! ¡Machu! ¡Machu! Me da algo lenta y ya le puse nuevos componentes y prácticamente casi se lo trae. ¡Así pasa, hombre! Ya cuando, hoy es jueves, diguito, ya cuando te pones a meterle que actualizar una pieza, esa pieza te obliga a que actualices otra, y que luego actualices la otra y la otra, y que si cambia la fuente de poder, que si tarjeta nueva, que si placa madre nueva, que procesador nuevo, que tarjetas de memoria nuevas, y jala china, y casi carcasa nueva del GPU, del gabinete, perdón. Porque no cabe todo y ocupas uno más grande, ¿no? Y, hombre, te va llevando así, como una ruedita que va en montaña hacia abajo. Te hace correr. Welcome to the channel, aquí from Mexico, Sandro Gamer. ¡Ay, qué no! Ya extrañaba ese bilingüez de Tania, ¿eh? ¿De cuántos apuros no me ha sacado Tania con ese bilingüez que se maneja? Macizo, musical. ¿No? Aquí derecha, pieza. Vamos a ver dónde vamos. Nomás para echar, fíjense. ¿Fíjense dónde vamos? Este es el tramito que hemos recorrido en todo este rato, era casi una hora y apenas venimos aquí, cabrón. O sea, si está pesadito, está pesadito. Nos vamos a echar otra hora hasta aquí, más o menos, hasta el punto número aquí, y de allí para acá casi otra hora, o sea, casi más de 3 horas de directo. Que depende, ¿no? O sea, ahorita hemos venido despacito, pero si aquí empieza a haber menos cuestas, vamos a pisar un poquito el aceleradorero, porque las papas tienen que llegar frescas, pues tampoco no podemos darnos el lujo de que se echen a perder por la calor. Entonces tienes el Ryzen 5700X, según yo, es que es el 5700 o el 5800. Pero ahí lo debí haber puesto en la descripción de mi video. Ahí que dice Andrei. Aquí me ando. A ver, quien me puede apoyar, quien pueda checar la descripción de mi video. Hasta abajo vienen los componentes. ¿Qué le puse? ¿Ryzen 5800 o 700? Pásame dato, por favor. Aquí me ando apareciendo. De años que no te veo, mocos. Bueno, no saben de mí. Andamos al 100. Ya mero al millón, ya ves que es. Me pide casa y es una chinga. ¿A poco sí? ¿En serio? No, pues es que esa parte ya no me la supe yo, Tania. No supe qué rollo con el pollo ahí con la cambiada de casa. Pero pues qué chido. No, yo le dije a los morros que pues que quizás andabas chambeando o algo así por el estilacho. O
pues que lo más seguro es que esa fuera la razón de su ausencia de acá del canal, porque pues, sí, siempre se le extraña pues a Tania, o sea, Tania está. Pareciera que llevo dos pantallas, ¿sí? Datos del PC, procesador i5-2400 motherboard, Asus Prime, B560, tarjeta gráfica, MSI, GeForce RTX 470 Ventus. Entonces no lo he actualizado, camionero, gracias por el dato. Según yo ya lo había actualizado, entonces quiere decir que no lo actualicé. Gracias, tengo que actualizar la información, entonces... Porque ya cambié la motherboard. Y cambié el mouse, el teclado y el procesador. Entonces, sí, no. Yo siento que lo he de haber cambiado en el YouTube. Pero como actualmente uso el chat de OBS, que se metió en actualización del OBS, entonces ya no necesito meterme al YouTube para configurar mi directo. Para poner la miniatura y todo eso, ya lo puedo hacer yo desde el OBS. Y la neta, está chido. Con la excepción de que las letras se ven chiquitas. Pero fuera de eso, para ir leyendo, fuera de eso es muy práctico que ya desde el OBS tú configures la miniatura y todo el juego. Entonces voy a actualizar esa informática. Bueno, ahorita que pare, puedo darme un chisme, un rol y... Ya vemos, ¿no? Viene un descansito acá adelante. Sirve que dejamos pasar el trafication, ¿no? Para que no nos vayan pitando y dicen, moco, ya quítate de la chingada. Está haciendo estorbo, cabrón. Ya quita tu mugre cosa. Nah, hombre, si me dicen eso, sí les ando tirando la carrocería encima a toda la raza. Cuidado, que conmigo se metan, pero con mi Dina mamalón, que guarden silencio, che. Guarda silencio, che, boludo. La 5-7 famosa Canoas, ahí quedó. Y entonces los mocasos disfrutaron de este hermoso sonido. Sí, estoy yo en lo correcto con esa información que les di ahorita, de que en el YouTube sí tengo configurado el directo. A ver, transmisión en vivo. Ahorita vamos a ver, ¿no? Música para mis oídos, mocos. ¡Hey! Debió haber sido este de Acaponeta, ¿no? A ver, 22 de marzo, dice. A ver. Datos de PC. Sí, acá sí está. Me falta el mouse. El mouse es un monitor, micrófono. Mouse. Mouse Logitech es G503, creo, me parece. Logitech G305. Y me falta el teclado. Acá sí está bien configurado, nada más con excepción ese. Teclado. Esta madre sí no me acuerdo cómo se llama. Creo que no es famoso, ¿eh? Es un
K3 español o algo así. No me acuerdo. K3, ¿no? Sí, lo voy a dejar como K3. A ver. Vamos a ver. Vámonos a Mamazón. ¿Qué rollo, Carlitos? Saluditos. Si ¿Sí te digo eso, padre? Pedidos y devoluciones. ¿1960? Uta. La contraseña es incorrecta, dice. Uta. Ya se me olvidé mi contraseña de Amazon. Teclado catripas. Aquí está. Aquí es teclado mecánico español gamer K3, dice, ¿no? Así. Algo yo recordaba que era de K3. Ahí está. Entonces ahora sí lo que voy a hacer es copiar datos de PC. Ándale. Así. Lo voy a copiar. Me voy a venir. Chingado, y aquí cómo edito. Ajustes. Transición de escena. Emisión, salida audio, video, atajos, avanzado, colección de escenas. Había una vista paneles, estadísticas, creo que era este. No, paneles, YouTube Live Control. Ah, aquí está. Ok, y es aquí en... Selección. Puta. No me da la opción de editarlo. ¿O qué? ¿Qué pato? ¿Cómo fue? Dar, compartir, menú, monetización. Ya casi, ¿eh? Ya casi. Ok. Entonces me voy a venir acá. Guardar. Voy a venir al video que estoy checando ahorita en One Time. ¿No? ¿Qué pato? ¿Cómo fue? Yo no fui. Fue Tete. Pégale, pégale, que ese merito fue. Y dar título y descripción. Ahí está. Acá sí está mal, mira. Ahí está. Ya quedó y ya con eso en las futuras ya tendría que verse, vaya, ¿no? Ya tendría que estar bien. Ahí está. Listo. Ahora sí. ¿Por qué sin full? Porque vi varios remolques así sencillitos y se me antojó así como que sencillito para agarrar esta ruta de puras curvas. Chécatela. Venimos desde acá, mira, desde acá. Todo esto han sido curvas chingonas. Entonces, la neta, pues sí se me antojaba una rutita con curvas, pero sin tanta complejidad, ¿no? Así curva tras curva y pensando en lo que he visto en la vida real, pues se me antojó, ¿no? Saluderos, mocoso Modi. ¿Qué patada? Yo no soy Modi, nadrecito. ¿Cómo andas? Saluditos. ¡Diego! ¿Qué patada, Diego? ¿Qué pato? ¿Cómo estás? Yo no fui. Cuéntete. Ahí está. Vamos a llegar de carga y cuántas toneladas. Llevamos papas. 40 toneladas de papas. Jesús, ¿qué tal mi foto de perfil, mocos? Pinche Jesús. ¿Quién demonios eres? A mí un moderador que me banean el Jesús, por favor. Por traer esa foto tan fea. Ay, ay. No te creas, Jesús. Saluditos. No le alcanzo a ver. Mis ojos no dan para tanto. Estoy ciego. Francisco, saludito Francisco, ¿cómo estás? Dale Roberto, dale. ¿No? Los de Monterrey, tu amigo el caballero de la noche.
Saludos, caballero. Mañana con Boycito o te regaña Yoster y Faster. Ay, 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 ay. No, pues Simona la mona no. ¿Quién crees que es? El pinche calaverita. El calavera gamer. ¿Quién más? ¿Quién más haría ese, haría esa atrocidad, esa cochinada de exhibirse de esa manera? ¿No? Sin pudor. No, pues. Ay, 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 chocamos, chocamos, chocamos. Ah. La alcancé a librar. Estaba sirviendo agua, perdón. Calavera, ¿quién más chingados más que tú? Bebequitos, ¿no te late usar otra transmisión más que 18? No. ¿Por qué? ¿Y cómo sabes que traigo de 18? A ver. De hecho, no le he subido más de 10. O sea, no me da el motor, ni me dan las cuestas, ni las curvas, para meterle más de 10. No he llegado a la 11, la 12, la 13, 14, 15 y 16. Soy el señor Calavera. Esta es mi otra cuenta. Me lo imaginé, cabrón, me lo imaginé. Dije, ay, qué cochinada tan fea. Saludos a mi compita Focos. ¿Qué onda, Ángel? Saludos a mi compita Ángel. Uno de los ángeles del canal. A los guardianazos. A mi compita, el ángel. Ya saben que cuando llega el ángel, cae la bendición. Así que les va. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía. No me desampares ni en las curvas ni en las rectas. Ya se hace de noche, ya se hace de día. Ahí quedamos, cambio. 7-3, 5 de la distancia, copias. El cielo conquista, un grandioso viaje empezar. Hoy es la oportunidad, lucha hasta el final. Vamos a buscar las esferas del dragón. El secreto más grande te encontrarás. Échale, 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 padre, échale. Si mira el éxito. Yo sentía que era el variable, ¿eh? Se maneja un poco diferente, ¿tú crees? Sería cuestión de calarle, a ver si. A lo convencional. A ver, calarle, vas a ver. Uno de estos voy a calar una 13, ¿no? A ver. A ver qué onda, ¿no? Bueno, tener dos teléfonos, una tele y una tablet y una iPad y todas esas madres. ¡Ay, qué no! ¿Cómo está, don Angelito? ¿Qué te has hecho? Pásale, pásale, compa, pásale, pásale, pásale. ¿Simona la mona, mi buen Milton? Ah, me encargo de subir los mocks. Y ya vemos, ¿no? La Serena de Ruta Tata es la actualización que lanzaron del mapa de México. Y la neta, literal, la estoy calando. Entonces, sí, se emperrona las rutas. Se ven perris. Se ven perris, tú. Así como que no te veo. Así. ¿Sale? Como que te agarré descuidado, mamalón, ¿no? Entonces sí, tan buenas, mira, chécate. Ahí sí me desbarranco y no me queda ni la cacaliza. Nada, nada. Ahí está. Van a decir, bueno, ¿y para qué claccioneas, mocos? Bueno, es porque como no se ve nada en la curva, para que el que viene enfrente de mí sepa que hay un mamalón y que puede haber un choque. Entonces esa es la intención con el claxoneo. Para los que no le saben, pues, para los que no le saben. Los que andan aquí en el canal seguido ya se la saben. La mitad del mapa inicia en esos pasos de tiempo. ¿Pinche mapa es ese, tú? ¿Mapa tiquicia? ¿Te quisiera ver o qué?
quisiera hacer otro. ¿Quién empezó primero en esto de la simulación? ¿Tú, Shani? El Shani, güey. El Shani, Francisca. El Shani, porque yo comencé... Cuando yo comienzo... No, Shani trae... Pinche Shani viene manejando los camiones desde el juego este que se llamaba... ¿Cómo se llamaba ese juego antes del América? Lo nombran mucho. Yo no me acuerdo. No, yo no lo sé. Pero ahorita me acuerdo. Entonces, no, él y muchos otros. Yo lo inicié en la pandemia. Lo venía viendo porque yo empecé este juego. Me recuerdo yo cómo cómo llegué yo con él. Yo estaba viendo videos cortos en Facebook. De esos que ven. Creo que se llaman Reels o algo así. Reels o videos o sepa la gorra. 18 Will Howling. Ándale, gracias André. Shani se empezó desde allá. Yo no. Yo soy de América. Entonces estaba viendo Reels, videitos cortos en Facebook. Y pum, me salió un video de Voces, que es amigo de Shani. Y lo empecé a ver. Me dije, ah, mira, se ve curioso. Traía una empresa, ya ven que Voces también le gusta traer empresas igual que a mí. Y y me gustó, me enganchó. Después, para eso yo le comentaba a Lugosis, nunca lee el cabrón, tiene mucha gente. Y un día sí le contestó a un compita y le dijo, alguien le preguntó que de quién era el camión que traía y él dijo que del Shaneke Game, que tenía su página en YouTube, ¿no? Y entonces me fui a YouTube a buscar al Shaneke y encontré su página y lo empecé a seguir. Lo empecé a seguir, yo veía todos sus videos, o sea, yo era muy fanático de Shaneke. Veía todos sus videos, todos sus envíos. Y un día pues me dio por, dije, ah, pues va a jugar, me descargué el juego en mi laptop que tenía en aquel entonces. Y eso me llevó a una cosa y a otra. Ya después me empecé a jugar más seguido. Ya después me empecé a armar una PC, la viejita que tuve al inicio. Y hasta la fecha. Ya luego lo comencé a transmitir y así. ¿Verdad? Y así fue mi evolución. Pero yo empecé de la pandemia para acá. O sea, yo soy relativamente un jovenaz. ¡Ay, joder! ¿No? ¿Qué onda, Ficaos Gaming? Salve a todos, ¿cómo andas? No eches mentiras. Me dijo mentiras. Pinche mocos, puras mentiras. ¿Cómo estás, caos? Saluditos. Buenas tardes esta noche. ¿Qué cuenta el morro? Eres pobre, te humillan la gente. ¿Para dónde el viaje? Vamos para Moctezuma. Sí, dijimos que Moctezuma, ¿no? Sí, Moctezuma, San Luis Potosí. Este bonito Dina 800 triple eje, bien cargaditos, 40 toneladas. Yo con el Yeco, sí, ya después conocí que había un Yeco, que había un Cabinas. A mí me gustaba, yo me chuté todos los videos de Cabinas, me gustaba mucho. A pesar de que el cabrón no hablaba mucho y sus videos literal son videos, no son en vivos. Quiero probar el mapa de MX, el más mío, pero no sé por qué mi tarjeta no la capta. No sé qué pasó. Está raro, ¿no? Yo hace rato quise comprar un acta de nacimiento en línea y no me aceptó mis dos tarjetas. No sé qué pasó. Está raro. A lo mejor problemas bancarios, ¿no? Las transferencias en las transacciones. Pero sí, yo tampoco pude. 18 Wilson Howling. Es el mapa que estoy desarrollando de acá de Costa Rica. ¿Qué tal te va quedando, Angelito? ¿Sí, se va quedando machín rino o qué?
Así le vas metiendo talento. Falsa, porque esa no es de ambiente. La cosa no anda muy bien, yo siento que nunca los decepcionaré. Dale, mi buen George, gracias por haber estado por acá. Saluditos. Está muy adelante porque apenas se mira el retrovisor. Un poquito, es que si lo hago más para atrás, como que no me gusta, ¿ves? No me gusta mucho, pues muy para atrás. Siento que se ve muy lejos. Hacer, sí, pero siento que ya se ve muy lejos, cabrón. O sea, si lo pongo a que mire el retrovisor, mira cómo se ve de lejos. Y esa parte no me gusta, cabrón. La siento rara, no sé por qué. En todo caso, así, pero siento raro verlo tan lejos. Pues de por esto deseo, luego me tengo que irle haciendo así para poder ver bien. Soy como las doñas, ¿no? Las doñas que traen sus camionetitas. Se ponen el asiento hasta adelante para agarrar bien el volante y ir viendo así. Así el Mocos. Creo que ya te había comentado que estoy desarrollando un mapa de... Sí, sí, ya me habías dicho. Ah, es que tiene rato que no venías, pues. No me habías dicho qué onda, cómo vas, tus actualizaciones, qué pedo. Echándole ganas, de fallas y errores, va aprendiendo y afinando. Eso sí, eso sí. Yo ayer me traje un mapa de zona centro de México, desarrollado por mi compita Jimenito. Y yo recuerdo sus inicios, porque a él yo lo conocí cuando empezó a editar su mapa. Ya hace rato, 4 años más o menos, o poquito más, ¿verdad? Y sí, es un lapso de mucho aprendizaje, vaya, el que tuvo a través del tiempo. De ahí se enseñó a mapear, se enseñó a modelar, a hacer sus autobuses, que le gustan mucho los autobuses, todo ese tipo de cosas. Entonces sí, lleva mucha inversión de tiempo. Y sobre todo, pues, dependiendo qué tanta calidad le quieras meter tu irrealismo de tu país. Me gusta el reflejo de los espejos desde que compraste esta 47. Se ve mamal, ¿no? Ay, qué loca. O sea, es que esas pinches inversiones tienen que servir, pues, de algo. Si no, qué chiste. ¿Así ya miras bien, Francisca, o lo modifico más? Me eché un poquito para atrás para que alcance a ver el retrovisor, Para que vean que aquí, en mi casa y con mi gente, se les complace. Ay, cuídate, chique. Aplicando la labor. Chulada, ¿no? Neta, esta upgrade, este reacondicionamiento de estas carreteras, quedó machín ring. ¿Verdad? Una virgencita. Hay que ponernos la. Hay que echarnos la bendición, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ahí está. Para que nos protejan el buen camino, ¿no? Oye, y ya ni me fijé qué pinche Racer tengo. Sé lo que me estaban preguntando y en la copiadera de archivos. Y ni me fijé qué Racer tengo. Al último, ¿cuál tengo? Camionero virtual. Tú que andas ahí de volar pipón. Y ya Tania ya tampoco se hizo acto de presencia. Se peló Baltasar. Fue Tania, nomás llegó y dijo hello my friend y adiós. Bye, chaito, hasta la próxima, arrivederci. Ya más, esas vistas mamalonas.
cuando esté listo o algo más grande, terminando, te lo paso para que te eches unas ruticas. Me das cola. Ah, claro, gracias, Miguelito. Ya estás. Cuenta con ello. Aquí le damos su checador. Procesador AMD Ryzen 5800. Ah, pues es ese. Es ese. Yo iba a comprar el 5700, creo, pero la diferencia era como 400 pesos. Entonces dije, no, pues mejor algo más, ¿no? Chingue, eso sacrifico 2 días de comer y mejor me agarro uno más altillo. Ya, ya, con esto que tengo, yo creo que ya voy a durar un buen rato. Ahorita lo que compré fue un disco duro estado sólido para mi laptop. Para darle una pequeña arregladita, porque trae disco duro de los viejitos. Y si está media lentona, entonces ya con ese sólido yo siento que va a solidificar la rapidez. Se viene la nochecita de mocosos. A las 6 de la tarde. ¿Cómo estás, mogos? Bien, Daniel. Te perdiste de mi enfermedad. Me dio gripa. Me fui de vacaciones. Me recuperé de la gripa. ¿Ya? Entonces, afortunadamente, ahorita bien. Traigo todavía pequeñitas secuelitas de la gripa. Pequeña tos. Un poquito mormadito, pero ya es una cosa mínima, muy mínima. Pues su mecha. Te pegamos macizo, ¿no? Es bueno contar con la opinión de los usuarios para mejorar. Sí, claro. Y siempre es bueno tomar en cuenta las opiniones. Tomar en cuenta las buenas opiniones, ¿no? Aquellas que son opiniones positivas y no nada más negativas, ¿no? Siempre hay que, siento yo, ver las cosas del lado bueno. Entonces, sí, en efecto, yo juego en laptop. Ah, tienes una laptop gamer, mientras, mi laptop no era game. De hecho, con la que empecé, se pudiera considerar gamer, ¿no? Con la que empecé a jugar, la verdad es una laptop que tiene una pantalla muy chingona. Me encanta la pantalla de la laptop, es una HP. En su momento costó como 36 mil pesos o algo así. Y trae una tarjeta gráfica MX150, creo. Entonces, yo creo que ya por la grafiquita ya se puede considerar gamer, ¿no? Pero sí. Y con esa jugaba, me acuerdo que jugaba el American en gráficos bajos. Pero como tenía una pantalla muy bonita, se miraba bien el juego. Era muy bien. Recuerdo también mi primer volante, que era de esos volantes que tenían pedal de acelerador y freno, era de un Xbox, era como una torrecita completa, estaba pegado el volante con los pedales. ¡Uta! Qué tiempos aquellos también, ¿no? Por recuerdos, muy bonitos recuerdos. ¿Ya? ¿Y ahora para dónde te cambiaste, Tania? ¿Ya no eres de Ecatepec? ¿Ahora de qué barrio eres? ¿De la Ciudad de México? Enséñame cómo tienes tus ajustes de clutch. Ahorita los enseño, ¿ah? Nomás déjame, llego acá a la parte de arribita y te lo muestro. Me imagino que quieres ver el juego, ¿no? La gripa se quita con un tequila o dos cervezas. No creo. No creo. Me tuve que inyectar 4 inyecciones. Maricuy García. Sorry, Víctor, ¿por qué? Saluditos, ¿cómo estás? ¿Por qué sorry, Víctor? ¿Quién es Víctor? Saluditos, Maricuy. Me puse 4 inyecciones. Estuve tomando jarabe. Estuve tomando remedios bien feos. ¿Verdad? Y no me curé. Y luego ya cuando salí, medio me tomé unas frías, ahora que tuve vacaciones. Y tampoco me quitó. Entonces, no sé, Rick, parece falso. Perdí de todo, Tania. Andabas muy perdida, tú. Muy perdida. ¿Qué pasó ahí? Deje prendo las luciérnagas porque si
Si neta va a venir el poli y me va a multar. ¿No? ¿Tu teclado tiene su versión completa? Mi teclado sí. Es un teclado que me gustó, es mecánico, pero por lo regular todos los teclados mecánicos que encontraba eran de versión incompleta o no sé cómo se le llame. Y este sí trae su tecladito numérico. Entonces esa fue la parte que me gustó cuando lo decidí adquirir. Ahí lo pueden encontrar en Amazon, es K3 Español Gamer, algo así. Cuando acabe este viaje. Ah, ok, si quieres, si vas a estar acompañándome, porque si todavía me quedan un buen de kilométricos, 17 horas para llegar al destino. O sea, está la ruta media larguita. Si todo tiene un porqué. Pura bajada, se dan cuenta la chingada bajadona que estamos haciendo. Puro freno de motor desde arriba, puro frenito de motor, la perra la ruta. Dale, mi buen Ángel, dale, estamos pendientes, fuerte abrazo, hasta Costa Rica y que estés muy bien. Gusto que hayas pasado, canijo, por acá. Estás bien sano y estás regresando a estos lugares. Me da gusto, sí. Yo también anduve ausente. Anduve muchos días ausente por el trabajo, por la enfermedad, por el tiempo que estuvieron aquí mis compadres cuando se operaron. Fueron varios factores los que me mantuvieron ausente estos días. Pero aquí andamos otra vez. A millón y medio, porque al millón cualquiera. Sí, pero 100% del tamaño. Que no sea chiquito. Sí, no me convencía el chico. Lo que pasa es que a mí me gusta usar mucho el teclado mecánico. Es el teclado alfanumérico. O el teclado numérico, como se llame. Entonces, esos chiquitos no lo traen. Es la parte que no me... No good. No good. I got it. Llegamos a... ¿Cómo se llama aquí, Raza? Llegamos a Fresnillo, Valparaíso. ¿Cómo se llama? Huejuquilla se llama. Yo soy gente de accionar. Puro Michoacán. Cheyenne blindado. Ya que andamos afuera. Echen un vueltito para levantar la calorona. Al trabajo le llegas. Yo soy mocos de accionar. Mira, aquí vamos a poder enseñar el clutch. Creo que sí, ¿no? Aquí saliendo de Huajuquilla. Bueno, con harto billete me lo voy a comprar hoy. Ahí quedó. Si quieres, para que no haya hierro o hierre, te mando el link del Mamazón. Pero no me acuerdo si te tengo de amigo en Discord, Diego. Esa es la parte que no recuerdo. Como para mandártelo, pues. Y hay como tres colores. Yo agarré uno que es blanco como con azulito, como con verde tipo el mouse, así de. De hecho lo agarré así para que combinara. Chécatelo, mira. Este es mi teclado, mira. Tiene una función para las luces, pero la neta no leí el instructivo y no sé cómo se le modifican. Para lo que lo uso, ¿no? Pero tiene sus RGB para más FPS. Sus botones son unos de colores y otros blancos. Y ya pues ya combina con... Ahí está, combina con el mouse, mira. Así, mira. Y con la palanca también, ya de paso, mira. ¿No?
Entonces, este es mi tecladito. ¿No? Ah, bueno, lo recomiendo. Ah, bueno. Y sí, hay mucha diferencia entre este y el de membrana. O sea, sí. Ya cuando lo sientes, la diferencia, dices, ah, sí, está perro. Está perro, ¿no? Mejor mecaniquito. Así, para más placer. A ver, te lo voy a pasar, teclado mecánico. Uta, y ahorita está en oferta, ¿eh? ¿Neta? Está bien pinche barato, ¿eh? Está barato mi mouse, ¿eh? Mi mouse, mi teclado, cabrón. Está bien pinche barato. $502. Hay un 20% de descuento. A ver si puedo poner el link aquí. Ahí está, mira. Creo que si le picas, sí te manda. Sí te manda. Sí, sí te manda. Ahí está el link. El mejor teclado es uno óptico, ¿no? Pues no sé, yo compré este mecánico y me gustó. La verdad no sé mucho. También te mentiría si me pongo a decirte, ahí el que sabe componentes y esas madres es el Yoster. Yo siempre le hago caso al Yoster. ¿Ah? Pero ese es el que yo tengo actualmente. Es este. El que tenía antes era un Corsair. Un Corsair está bueno, pero es membrana. Pero sí, sí le ves la diferencia mucho. Ya cuando juegas. Sobre todo para los juegos de pelea, de balazo y eso. Normalito para jugar la TS no se ocupa mucho. Pero está barato, ¿eh? $502 está barato. Por la calidad y todo el show está barato. ¿Cómo estás, mi buen Moisán? Saluditos. ¿Van a echar copoicillo, güey? Compré ese, me salió 400 Switch rojo. Órale, está chido. Está chido, 400 está bien, ¿no? Yo para que lo agarré como en 600, $700. A mí yo no lo agarré con... Oye, Faster, ponle la camarita delante de esta raya, ¿no? Estaba innovadora, pero... Pero sí te quita mucho espacio esa armonía negra. Oye, 10, ¿eh? Por tus lucecitas. Qué chido que le incorporaste este mamalón lucecitas. Perro, ya así me dan más ganas de manejar de noche. Al mínimo ya voy viendo el tablerito. Está chido, bien. ¿Tiene RGB? Sí, con modo de luces y todo. A ver, no, hombre, déjame que acabe una calavera. O sea, no manches, ¿ves? Me falta un chingo. Mira, todo lo que me falta. Todavía no llego al punto donde les dije que iba a ser las 2 horas y ya casi son las 2 horas. O sea, hombre, aguántate las carnitas. Es un chingo de tiempo. Además, yo siento que hasta voy a quitar esta y este. Y voy a aventar la ruta por acá. Así. Por Zacatuercas. Que sea más recta la autopista. Lo único que de aquí para adelante empieza a ver más recta, ¿no? Esa sí es la diferencia. Está bueno, digo, está bueno. Ya ves, hasta el Faster lo tiene. Quiere decir que no hice una tan mala opción de compra. Está barato por la calidad, Tocho. Ahorita con descuento, ufas. Ufas, trufas. Como tú atrapaste a mi tonto corazón, sin darle salida se quedó esperando por tu falso amor. Si no puedes con el enemigo, únete. Ah, chica, ¿por qué? Okay. ¿O a qué va referenciado eso? Tengo ganas de llamarme una botania para echar con boicito. Oye, Faster, ¿viste las fotos que te mandé? Al Discord. Ahora dime tú, taratara.
fa, ¿sí, no? Ya no me dijiste, Tania, ahora para dónde te fuiste. Ahora que dejaste Ecatellor. O quedaste en el mismo Ecatellor. También sería la pregunta, ¿no? Se ve bien chido ese motorcito Bicam, ¿eh? Ya te la sabes, Dieguito, ya te la sabes. Puro motor mamalón por acá. Creo que sí le movía la template. Ah, ok, chécalo. Porque yo pinté esa pieza y te digo que sale blanca todavía. Y las reglas, pues ya, va a aparecer la skin bien mamalona. Y te dice pintable, pues para más placer, ¿no? También esta de la aguilita, la voy a hacer pintable. Para más placer, puro placer aquí, chico. Así ya tú le combinas los colores que tú quieras. Para Atenco, Estado de México. Para San, eso se llama San Salvador Atenco, ¿no? Si no me equivoco. Y seguir la ruta, porque aquí con la oscuridad el hombre lobo se respira el miedo. Me acuerdo cuando me quedaba en las noches, en la noche me quedaba anoche, ¿no?, a escuchar La Mano Peluda de Juan Ramón Sáenz y las historias de terror. Estaban hot esas historias, ¿eh? Como era pobre, en estos días de calor estilaba yo dormirme con la puerta abierta y en el piso ahí al lado de la puerta para que me diera el airecito, vaya. Que me diera el airecito y de cierta manera no sufrir con la calor. Ya ve pues uno que pesaba. Siempre se le busca la manera, la forma. Valparaíso, ya te llegué, Valparaíso. Yo hoy vi un T600, iba con el freno de motor. El camión sonaba tan fuerte que retumbaba el carro. Sí. No, es que en la vida real suena mamalón. Cuando me ha tocado ir en carretera, a mí me gusta irme atrás de los camiones. Sobre todo en las bajadas, para escuchar el frenito de motor. Se escucha ahí en perro, la neta. Hasta los que dices que no son ruidosos, se escuchan perros. O sea, hasta eso, fíjate. Y uno dice, no, pues es que ese no es ruidoso. Ah, está bien. También tiene su pinche montón de ruido, ¿cómo no? Aquí no diga que no, los motores suenan. No en balde tanto poder. Esas anécdotas, quiero escucharlas. Las de Juan Ramón, nah, pero ya no me acuerdo, ya. Estaba yo en la prepa. Imagínate. Estaba yo en la prepa cuando escuchaba eso. O luego, igual, cuando estaba en la prepa, vivíamos en un departamento que era segundo piso. Entonces, los sábados eran sábados literal de ir a lavar al techo del edificio. Pues no, pues que pinche mox iba a tener lavadora o secadora o así, no, eso solamente la gente pudiente como pasta. Era lavar a mano, entonces ya me subía mi cachape de ropa sucia. Me subía una radio que me regalaron color verde con gris, me acuerdo. Estaba bonita la radio. Ponía a escuchar música y a lavar, cabrón. Jabón sote.
literal un jabonzote así grandote, Rosita. Y a escuchar musiquita y a lavar, a darle duro y tupido, y con el cepillito no podía faltar. Uta. Tiempos aquellos de estudiambre, ¿eh? Están buscando Thornton. Los pueden ver. Thornton de la 57. ¿Y eso qué es, Diego? Así los pueden buscar. ¿Dónde o qué, Diego? ¿Eres el mismo Diego de arriba o eres otro Diego? ¿O qué Diego eres tú? Fernando, salud, mocos. ¿Qué onda, mi buen amigazo Fer? ¿Cómo estás? A los cordiales. A los cordialillos bien aplicados. Para mi compita. Para mi compita Diego. Para mi compita Tania Figueroa. Como no, la segre. Y para buen Fer, que ya hizo acto de presencia por estos rumbos. Cordialazo a todos. 7351 a la distancia. 1028 el Mocos. Volando. La 57 virtualera. Aplicando ceritos. Ahí estamos de nochito. Cambio. Hoy en la oportunidad, justo hasta el final. Para. Aquí dejando like. Ay, quedó, Ferni. Gracias. Gracias por acordarte de tu compita el Mocos. Y viene a dejar un like y sí, por acá, ¿no? Ay, ese compita me rebasó macizo, ¿eh? Se viene una serie de zigzag. Y con la precaución. Zigzag, zigzag. Hace tiempo que... Esa soy yo. Claro, la se cree. Ya de la bienvenida a la secre para que ya no se nos ausente tanto, ¿no? Van a decir que no le pagaba bien. El que te pidió el saludo para Samantha. Ahí quedó. Pero no andamos buscando tortos. De hecho, no nos gustan los tortos aquí en Canadá. ¡Ay, ay, ay! Creo que nomás dos veces he usado un tortón desde que manejo el American Truck Simulator. Dos veces. Una fue para un convoy. Y la otra sí fue mero por directo mío. Pues, se puede decir que nomás una vez, ¿no? Que por a Coleman. Vamos a ver el mamalón por fuera. A ver cómo se ve el mamalón por fuera sin mí, ¿no? Uy, uy, uy. Chidongongo se ve sin mí. ¿Y mis bonos están guardados? Claro, todos. Ya encontré el error. El cofre lo puse en medio de los laterales. En medio de los laterales. Pues corrígelo, ¿no? Ponlo ahí donde yo lo puse cuando te mandé la template. La imagen de la template azul. Para que salga pintado. Pintado. Ok. A ver si había un errorcillo, ¿eh? Colmán, estoy cerca. Necesitaría ver el mapa, ¿no? Pero si estuvo retirado donde estabas. Si lo buscas en los videos, le pones Thornton de la 57, te aparecen de todos los Thornton. Me imagino que sí. Muy probablemente. Por cierto, esos Thornton tan fuertes, o sea, los Thornton. Tan fuertes para el ruido del freno de motor. Ufas. Cuidado con esos tornos. Si le saben y macizo. Llamada de 7 camiones de la 57 camiones MX. Tractor camiones MX. Órale. 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 Con ese dato. Órale. Hace tiempo que no venía por acá, ya sé. Hoy el moco se la rifa.
modulando las 5-7, siempre va acompañado con los 10-12 del chat. Ahora viene ella, vamos para arriba, sin bajar la barriga, sí. Más hasta te aparecen con cabina los chimecos. ¿Así? ¿El loco no? Está bien. Ya luego que haya chancecilla, le pegamos un vistazo a ver qué ondilla, ¿no? A ver qué pasó, ¿cómo estás? Yo no fui. A Fresnillo Zacatecas. No tengo compitas de Fresnillo. ¿De dónde era el mi compita? El de la Jerez Zacatecas. No, ese era otro, ¿no? Ese era otro. Ese precisamente era de Jerez. De Jerez Zacatecas. ¿Qué te hice el amor? Te puse los cuernófonos con ella. Lo acepto, no hay cosa más bella. Pues día 28, calavera tlaxcalteca americanista. Casi, casi haces que me dé un. Horas más, no, 25 minutos, 20 más o menos. Lo que pasa es que la zona donde veníamos era mucha cuesta y bajada y curvas, y ya de aquí para adelante hay mucha recta. Entonces, en las rectas, sí le puedo subir a 70 más o menos. O sea, el mamalón corre, no más que alguien no tiene que tener la precaución con las balatas y todo eso, ¿no? Para que no se nos quemen. ¿Qué onda, Valdés? Saludos a mi compita 1028, el Torreoncillo, hasta Torreón, Coahuila. ¿Qué te has hecho, Valdés? ¿Cómo vas? ¿Si sigues en la escuela? ¿Si te metiste mecánico? ¿Qué onda? ¿Qué chisme? ¿Qué rollo con el pollo? ¿Qué te has hecho? Mi compita Valdés, de los compas de antaño, de los busólogos de corazón, de esos con los que el moco se echaba ruta en el MV Trucker, saludazos. ¿Te refieres al cantante de banda Jerez Zacatecas? No, es que hay un compita que viene aquí, que ahorita no me acuerdo el nombre, que es de Jerez Zacatecas. Ya ve que yo soy medio malo para la memoria. Pero él es de Jerez. Y de vez en cuando se mete al American Truck, pero él juega el Euro. Dice que le va más fluido y por eso juega más el Euro. Más el Euro más que el American. El American. El americano. Andamos, bueno, andamos de mecánicos. Estamos haciendo prácticas en la Ford. Ya casi voy a decir, ¡ay, neta! ¡Guárale! ¡Guárale! ¿Y qué? ¿Tienes alguna idea de inclinación? ¿Dedicarte a motores gasolina o motores de diésel? ¿No has pensado en eso? Qué chido, ¿no? Imagínate que de pronto agarres una chambita ahí, no sé, en una central de autobuses, ¿sabes? Para una línea. ¿Sí que te gustan los autobuses? ¡Ay, perro! Ya ves que el Juanito Arteaga, él sí agarró chamba de busólogo. O sea, él sí es chofer en la vida real. En los buses. Creo que me dijo Jimenito que en la línea de Occidente. Está chido. Eso está chido. Anda en lo que le gusta, literal. Esos son mis bonos mientras no te los gastes. En chéves. ¡Ay! Sin invitarme. ¡Ay, ay, ay!
A ver, pues no has venido para Morelia, te ni cómo invitarte una cheverruque. A ver cuándo se hace, ¿no? A ver cuándo se arma. A ver cuándo se armorol. Una Michelob. Así como de 2 litros, para que valga la pena, ¿no? Íngale. Ahorita hubiera estado bien poner mi animación de Homero Simpson, ¿no? Pero no las hice jalar, pues ahí está el detalle. Que te quiera como soy y buscaré la felicidad que tu amor nunca me dio. En gasolina y de repente nos llega diésel y de hecho si sí me quiere meter ahora que tenga los 18 como ayudante mecánico en una empresa que usa Volvos. Ay, ¿qué da? Volvos, Volvo de buses, claro. Ay, quedo, sí, porque ya de troques ya no hay Volvos, ya no hay agencia de Volvos aquí en México, ¿sabías? Se fueron a los United States. Yo me y buscaré otro amor. Ya se cambió de chamba el Juanito, pero quién sabe a qué línea, pero igual andará ya por el centro del país. O sea, ya anda en otra línea. Órale, qué chingón. A lo mejor le pagaban más, ¿no? O tirándole a manejar un Volvo en un futuro. O sea, el Juanito debe de tener la tirada de ir mejorando de camión, ¿eh? O sea, con todo lo que amaba los buses, debe de tener la idea de, no sé, manejar un Volvo, manejar un doble piso, algo así, yo me imaginaría, pues. Ah, chingados, con luz. Ay, ya me iba a aventar yo, qué loco. Se nos fueron los Volvos, pero acá hay International, Kenworth y Cascano, sí, pues. Sí. No aguantó la competencia la Volvo. La Volvo is Volvo. ¿Cuánto te queda, Valdés? ¿Cuánto te queda para concluir tus estudios? No, aumento tus estudios de mecánico. Digo, para llevarte mi coche y le hagas una encamisada y empaques nuevos y una rectificación de motor y algo así mamalón, ¿no? Obviamente de gratis. No le puedo yo pagar a un amigo mío porque sería pecado. Sumete a manejar un autobús de 2 pisos, imagínate. Ah, pues sí tiene. Tiene metas, pues, el Juanito, yo sé. Es un niño muy capaz, muy astuto. Le digo niño, está chiquito, está más chiquito que yo, pues. No, pero muy astuto, muy audaz. 1.5 meses. ¡Uy! Ya fue, nada. Ya estás más para allá que para acá, padre. ¿Vas a invitar a la pachanga o qué? Yo sí tengo que ir para que tienes una mojarra para probarla. Ándale, unas pinches mojarronas acá, bigot doradicas. Que se arme, ¿no? ¿Dónde dije la última que me aplicaron, Tania, con las mojarras? Me dijo, oye, mocos, vamos a chingar unas mojarras, te invito. Y yo dije, no, pues estaría chido, ¿no? Pero sí le cae. Digo, llevo algo. Dice, pues, tráete las mojarras, ¿no? Tú sabes dónde
¿Dónde se consiguen acá las mojarras fresquecitas y todo el mitote? Y a León, pues está bien, yo te la llevo. Ya me las pagas. Órale. Así quedamos. Y ¿ya? Le llevé las mojarras. Nomás traerle de carro moco. Si me hace nada, te aviso a que le caiga. Ándale. Y entonces, ya, yo le llevé las mojarras, ¿no? Todo. Y ya le digo, no, pues ya te las traje. Y ya me dice, no, pues ayúdame ahí a ponerlas en un sartén y no sé. No, está bien. Y ya estando allá, dice, oye, vételas ensalando, ¿no? Ponle salecita y córtalas así para que se doren acá machín, ya tú sabes. Y yo, ajá. Y ya lo dice, oye, ahí te traje el aceite, ve poniendo el aceite, ¿no? Y yo, Dice, hazle alumbre en el jugón para que pongas el aceite. Y yo, Y ya de pronto dijo, pues vételas dorando, ¿no? Nah, hombre, o sea, yo llevé las pinches mojarras y me tocó hacer todo el proceso de dore. Y ya, él y toda su familia nomás a sentarse y a comer. Dije, nah. Y luego al rato ya, oye, ponte unas tortitas a dorar, ¿no? Pa' acá, más chingón. Y yo, Y sí le dije, no me quedé con las ganas. Ya al final le dije, ¿sabes qué? Cuando yo te invite a mi casa a chingarte una mojarra, a chingarte un bistecito asado con choricito, una taquiza o algo, yo te voy a llevar pa' que te sientes y tragues. No para llevarte a que me hagas todo el trabajo, ¿eh? Digo, porque tú me pusiste a hacer todo, cabrón. Ay, amigo. Ay, pero tú le sabes. Leo, sí, pues, pero tú me invitaste, cabrón. No seas gacho. O sea, aunque no te hubieran caído bien, tú rífatela. O sea, yo te ayudo con lo básico, ¿eh? Pasártelas, no sé, ensaladas, hacer el jueguito, pero me dejaste hacer todo, cabrón. Y se supone que yo soy el invitado, tú. Oye, ¿tú crees? Digo, nah. De ahí para acá ya, nada, así mejor ya no. Chinga tú, un chingo de tráfico. La carita de Steve, ándale, saludos, ¿qué onda, mi buen Kill? Oye, qué fotos tan impresionantes nos mandaste, ¿Cómo estás? Yo no sé por qué no se quita esta línea roja de atrás. Entonces pasamos por Zacatecas, ya luego Salinas, y ya prácticamente llegamos a Moctezuma. A pasar por Zacatuercas, ¿verdad? Un chingo de tráfico en Zacatuercas. ¿Sabes qué es aquí? La inspección. La inspección zoosanitaria, ¿no? Todo, pues, todo. Este año llevaba yo como 2 años viviendo la experiencia de no tener salidas de clausuras, ya se hace de kinder, primaria, secundaria, universidad, prepa. Y ya este año ya llevo 3 agendas, 3 agendados, 3, pues la chingada. Tengo 2 para kinder, y tengo otro para bautizo. Tan feliz que yo andaba de que nadie me volteaba a ver. me alegré muy rápido ahí. Me parece un jamaicano yo metiendo cambios, mira. Te agarraron de su chacho y cocinaba, pues de todo, Tania, de todo.
de todos. Y dije, nada, se pasó de que lanza mi compa, pero gacho. Y le digo, yo sí se lo dije. Y dije, nada. Obviamente, no se lo dije en tono enojado, ¿ah? Se lo dije así entre broma y broma, porque acuérdense los dichos. Los dichos están dichos por algo y están bien dichos. Nunca desconfíen del dicho. Y el dicho dice, entre broma y broma. A ver, ¿quién me ayuda a terminar el dicho? Entre broma y broma. Entre broma y broma. ¿Quién me ayuda a terminar el dicho? A ver. Vamos a ver qué tanto le saben a los dichos. Todo bien, con mucho trabajo, por eso la ausencia. Esperando que andes al cine. Ah, que andamos al millón y medio. Gracias, señor aquí. Andaba macizo echándole chambita. ¿Has probado los chapulines secos? No. El sin hueso se asoma. La verdad se asoma. La verdad se asoma. Dale, calavera. ¿Qué onda, mi buen Rorro? ¿Cómo estás? Saludos hasta la gran ciudad de Salt Lake City. La ciudad que paga 50 la hora. Papaya de Celaya. Ay, no, más levemente. Levemente so, mover el cuerpo, así tienes que hacerlo. Smoke con el de flow, al sol del so, arriba, arriba, arriba y otra vez. Todos con las manos al cielo. Vamos. Cuarteta. Cuarteta arbitral. Cayó la quinta. Cayó la sexta. Descubierto Zacatecas. Ya estás. Venga para atrás. Wow, wow, wow. Aquí es para la izquierda. Venga tú. Ay, ya me estaba yendo al lado contrario. Voy a aplicar la chilanguilla. Lo voy a meter sabroso a este. Al cuatrito, ¿no? Se asoma el cabezón. Íngale. La verdad se asoma así también, ándale, ándale, si le saben. Que chomocos, quién sabe quién ande recibiendo tantos saludos por esos lares. Yo vivo en otro rancho. Ah, resulta que ya no vives por allá. Si llevo mandándote saludos para allá desde hace como 40 años, Robert. Ahora resulta. Y ahora resulta. Que no estoy en el nivel que tú pensabas. Me dices esa y otras tantas tarugadas. Y ahora resulta, muchachita, ahora resulta. Maldita sucia, fea, descarada, pestosa, cochina, lépera, depravada. Antes de mí, tú no eras nada. Pero no crean que le tengo resentimiento, ¿eh? Jamás he vivido en Salt Lake City, mocos. Qué pato, tú dijiste, Rorro. Dijiste que eras de Salt Lake City, allá donde fueron los Juegos Olímpicos de invierno. Hasta hablamos de esos Juegos Olímpicos, cabrón. ¿Ya te olvidó? Che, tienes peor memoria que yo, Tienes peor memoria que yo, boludo. Vámonos. Voz de mando, ándale. Lo bueno que no le hicieron daño a... ¡Ey! Nada más que no puedo decirte dónde radico por motivos de seguridad, ¿ves? ¡Ay, joder! Dale, Rorro, no te pases, no te pures. Yo sigo diciendo que eres de Soleil y tú di que sí, hombre, no pasa nada. No pasa nada, chingada, no pasa nada. Da tanto daño para que te desquites. Nada que ver, nomás pa echarle pues sentimientos al relén. Al relén. De hecho, los juegos tampoco fueron en Salt Lake. Eso sí, para que veas, fueron a chinga. Y pues me vas a hacer entonces que vaya a ver dónde fueron.
esos Juegos Olímpicos cerca de Salt Lake? Porque yo recuerdo que en la televisión decían Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake City. Ahí fue donde yo me enamoré de los Juegos de Invierno. Del patinaje, de la alta velocidad, del patinaje artístico, del no sé cómo le llamen, el pentatlón o algo así, donde van disparando con un rifle de postas. También machín. No, muchas actividades de nieve. Del que hacen con su tabla de surf, pero de nieve. También. No, está chido, ¿no? Todos los jueguitos están padres. Tenemos poli adelante. No me digan que va a haber desviación de ruta. Yo no me desvío, Nah, saquen ese gorro que me desvío. Ya me han desviado antes y me mandan bien pinche lejos. Así que yo ahí quepo. Yo, ahí está, ahí quepo yo. Chinguen, yo sí le avanzo por aquí. Ahí quepo y me voy. Adiós. Ya nos vemos. Hombre, por retrasado y quieren que tome otra ruta yo. Hombre, estoy ya loco. Ándale. Unidad Regional de Seguridad. ¿A poco a ti? Vámonos. A esta hora de la madrugada nadie está dando seguridad ahí. Nadie. Se prende un motor tapeño, Es un bicam. No vaya a ser que me toque en directo. No, ¿cómo crees? Jamás yo haría algo así. Soy todo un caballero. ¿A poco sí, mocos de fe? Clarín trompetas, Clarín, así de rudo. Así de mocorrudo soy. Sin miedo al éxito, Robert, sin miedo al éxito. Ya te las sábanas. ¿Para qué te la ayudo si te la Uplay? Saca tuercas, adiós, órale. Y de sacar tuercas, entonces sigue San Luis Potosí, ¿no? Que es a donde vamos. A Cuauhtémoc, San Luis Potosí, Cuauhtémoc, ¿no? Moctezuma. Hay un chocolate, ¿no? Hay un chocolate que se llama Chocolate Moctezuma. Está bueno, está bueno. Está bueno ese chocolate. No, según yo sí es Moctezuma. Está bueno ese chocolate. Y de hecho, yo no sabía, pero ese chocolate tiene una fábrica en Uruapan, Michoacán. Mucho tiempo lo consumí, hasta que probé el de la abuelita. Ya cuando probé el de la abuelita, dije a mi mamá, no más. Vivíamos en un error. Ya el chocolate oficial de la casa para los chocolatitos con las tortillitas de harina. Tiene que ser la abuelita, madre. Y desde entonces ya ya tomamos de la abuelita. Nah, qué patado con la abuelita, qué patado jamás, nunca. Nunca de los jamás yo haría eso. Ay. ¿Ya rugiste, Robert? Cálmate con la abuelita. Locos, un gusto saludar. Ahí seguimos al pendiente. Espero que siga todo al cienazo. Nos vemos. Ale, pues. Fuerte abrazo, mi buen Kil. Ah, tienes 2 horas menos, ¿no? O 1 hora. No me acuerdo bien. Pero que estés bien. Saludos hasta la ciudad de Juan Graviel. Arriba Juárez. ¿No? Saludos cordiales a la distancia, mi buen Kil. Que estés muy bien. Fuerte abrazo. Está ahorita la noche. Mira, aquí ya se ve más clarito. También son casi las 5 de la mañana. Creo que ya se empieza a aclarar un poquito, ¿no? Chingo de estrellas, mira. Chingo de estrellas. Tenemos un cielo casi totalmente despejado. Pásenme un bote que quiero mover el bote. Pásenle el bote que se quiere hacer en el bote. ¿Qué onda, Gerardo Rendón? Saludos, amiguitos. 7-3. 5-1 a la distancia. Datos 20 indicados. Ahorita 10-28 en mocos. Cordialazos. ¿Ah?
desde la carbonífera. Hoy tocó dormir. Acá ni modo, así es esto. Ah, ni modo, cuando toca, toca. ¿Qué se le va a hacer, pues? Así es esto del mitote. No queda de otra. Vamos para San Luis Potosí, Minos. Ya rugiste, León, todo recto. Y la Shona luego no busca bailador. Y la Shona luego no busca bailador. Bravo, bravo, Shona, nadie te puede igualar. Bravo, bravo, Shona, nadie te puede igualar. Casetita. Bájale, mocos. Al mamalón, al puro chingadazo, Petróleo, vamos bien. No nos hace falta petróleo. Ah, chingada, pensé que era caseta, pero no. ¿O qué? ¿Sí es? No le veo la... No le veo las plumitas. O la habrán quitado, ¿no? Luego así pasa, que quitan las estructuras de las casetas y ya no cobran, pero ahí quedan las estructuras. Ya chocaron, creo. No quiero, no hay cobro, no hay nada. Bien caballeroso el monje. Claro, todo como debe de. Debe de hombre que no es caballoso, no es hombre. Que no tiene nada que ver el ser caballeroso con ayudarle a las mujeres a cambiar las llantas cuando se les ponchan, ¿eh? O sea, no tiene nada que ver, para que no haya una confusión. Caballerosidad es el respeto, ¿no? No el hacer trabajo por ellas, aclarando, ¿vale? Ya ese es otro tipo de atención, vaya. No tiene que ser confundida con la caballerosidad. Es buena mesa de billar, mocosa. Tienes una chulada de troque, la neta. Una chulada el troquecito de mi compita Faster. Perren. ¿No? La mesa de billar está planita, está bonita. Porque viene noche, pero está, vamos a hacer de día. Que le eche un ojo y alegre, mira. Le eche un ojo alegre. Al mamalán. Así, claro, tenía. Era caseta de cobro, pero ya le quitaron las plumitas. Sí, pues, ¿no? Era, ahorita ya. Dejó de ser. Ser o no ser. Ese ser es el dilema. ¿Saben que estoy viendo algo en el juego que existe en la vida real? Van a decir, ¿qué es, mocos? Hasta me voy a orillar para decírselos. En temporada decembrina, como a partir de noviembre, se tiende a ver ciertas constelaciones en el espacio. Y estoy viendo que hay una constelación de la vida real que de hecho se ve en el juego. No sé si vamos a llegar hasta allá. Yo siento que no. El cielo es infinito. Pero allí, no sé, a lo mejor se vería mejor si lo veo desde el camión, ¿no? Sí, allí, del lado derecho, abajo del Civi, no sé si alcancen a apreciar, es una figura triangular con dos lados más pronunciados o más largos que el de abajo. Y esa figura en la vida real existe. Y yo le llamo el pinito. Yo le llamo el pinito de esa figura. Ya casi no se alcanza a observar ahí. Un poquito. Entonces, salen tres figuras en esa temporada de noviembre, diciembre, enero. Mi abuelito me dijo, una la identifica él como el arado. Literal, tiene una forma de arado. Otra como el pino. Yo ya le acomodé y le dije el pino de Navidad, que es el que vi ahorita. Y otra es las cabritas, que son un montón de estrellitas juntitas
pero no tanto, están un poquito dispersas unas de otra, pero se ve el montoncito. Ajá. Y esas les conocemos, al menos yo le conozco como las cabritas. Y son muy significativos porque en el cielo hacen una diagonal siempre, noche tras noche tú las puedes observar en su forma diagonal. Una tras otra, paz, 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 así las tres. Está chido, ¿eh? Fue muy curioso ver ese detalle aquí en el juego. Me agrada, ¿eh? Claro. El tucanazo, a todo mundo este baile ha contagiado. Y ahora todos dicen así. Bailemos con el Tuca Ferretti, bailemos con el Nacho Ambriz, bailemos con el Tuca, 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 Tuca Ferretti. Bailemos con el Tuca, bailemos con el Nacho, bailemos con el Tuca, 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 Tucanazo. Bienvenidos a Moctezuma, mocosos. Ciudad de las Moctezumas. No. Creo que aquí vamos a la Walmart, ¿no? Vamos metiendo frenito el motor. Siento yo que la maniobra, por ser un sencillito, boludo, la vamos a hacer desde el lado de fuera. ¿Ah? Yo le vi una cara buena viendo hacia el cielo, pero sí se nota. Ah, ok. Espéreme, poli. Tire paro. Espéreme. Ahí está. Estoy yo para mi corazón, sufriendo tu falta de amor, dándole paso al dolor. No temas, yo te cuidaré, solo acéptame. Abre tus alas, las voy a curar. Espérese, hijo. Estoy entrando yo. Espérate, che, boludo. Espérate, che. Estoy haciendo la maniobra, che. Hey, tú, el de atrás, estate quieto. Hey, no, che latita que traen. Pip, 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 pip. Pip, 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 pip. Pip, 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 pip. Ya, mocos, ¿no? Ya párale. No se olviden los ajustes. No. No se me olviden. No, okay. Tenía que meterle pues caché aquí a la maniobrita, caos. Sorry, jefe. Okay. Pues la traigo de sencillita, pues tengo que hacer como que acá, ¿no? Acá, porque, ay, mire, chicas, un pinche esfuerzo, mamalón. Pi, 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 pi. Pi, 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 pi. Pi, 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 pi. Pi, 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 pi.
triquis. Dos triquis, los niños triquis. ¿Qué habrá pasado con los niños triquis? Es tiempo que no sé nada de ellos. Estamos. Es para acá. Y luego para acá. Para acá, boludo. Y luego para acá, no tan boludo. Ándale. Mazo. Mazo ahí. Ahí está. ¡Ey! ¡Le chinga! ¿No? No quedó recto, pero marcó. Que es lo importante. Viene, viene, viene. Gracias. Ándale, mira. Fíjate. Chécale. Chécale. Yo no quiero dejar el video, pero ya me voy a ir a trabajar hasta el estado de Toluca. Tengo que ir a cuidar una misión y salgo hasta... Dale, 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 Dieguito, que estés bien. ¿No? Ese sonido reversa suena a montacarga. Mira, Gerardo, chécatelo. Ay, papaya de Celaya. Y este skincito se lo voy a hacer pintable para que pinten su águila con Comex, patrocinio oficial de los directos del Mocos. Comerciales previamente cambiados. Previamente pagados, cambio. Vamos a apagar, mojalón. Que nos descarguen. 761 kilómetros. Uta, hinche rutita larga, ¿eh? Larga, larga la condenada. Y ahí está, mira. Ahí está. No le pude decir nada a nadie. Solamente pasó tu querer. Venga tú. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, mocos? ¿Qué pedo, mocos? ¿Qué pedo? Ah, acá está el taller. Ah, para que vieran. ¿Ya? El troque, una revisión así, más o menos rapidona. ¿Ya? Era. Uy, chingón, ¿eh? Cabinitas, 4. Die cap, que es esta. ¿Esta no le puse la pintura? ¿Por qué no se la puse? Bueno, a lo mejor no estaba en aquel momento, ¿no? Bueno. Cabina Eagle, esta que se ve locochona. Esta yo la vi en la vida real, esta cabina. Por eso, de cierta manera me gusta, porque la vi en la realidad. Entonces, está fea, pero la vi y me gusta. Esta, que es la flat top, que es la que traíamos ahorita. Y modular 30, chiquitona, ¿no? Esta se ve bonita, ¿eh? Para unas planonas. Hasta perringuis, ¿no? Este chasis, solamente uno. Motores, transmisión, interior. Me gustó mucho la opción que le puso Faster en el interior. A mí me gusta mucho jugar con los colores. Ah, de cuentas, vamos a jugar con estos, ¿no? No sé si me ocurre un verde. Pero un verde no tan... verde más pálido, ¿no? No tan intenso. El rojo lo vamos a cambiar por blanco. Y este blanco lo vamos a poner unas rojitas, negras, no sé. Quizás un negro, así. Rojito, no tan tenue. Así, ¿no? Entonces, la opción que te da Faster por dentro fue lo que me gustó. No sé, yo no veo cosas tan interesantes, pero me gustó esta opción. Miren, esto... de bueno, primero aquí están las luces. Ustedes pueden traer azules, rojas, púrpuras, naranjas, verdes, azul turquesa y azul rey, ¿no? Pero hay una opción que fue la que más me latió, que fue el colorido del interior. Miren, la visera está roja, la ponemos blanca, beige, negra. Esta opción me gustó. ¿Por qué? Porque a mí en lo particular me gusta pintar los interiores y combinarlos. Entonces, chequense, mira, rojito, negro, beige, rojo y blanco. Esta opción, como traemos blanco afuera, pues esta combina bien perro. También hay un nodo para pintar estos, pero la neta no me acuerdo, estoy bien güey. ¿Dónde está el nodo, Faster? Para pintar, creo que es este, ¿no? Flor de serie 5. Bueno, están los tapetes de acá abajo, ¿no? Vamos a dejarlos en maderita. Pero esta opción, ¿cuál es el nodo, Faster?
Dashboard brown. Tapiz, es este. Este, mira. ¿Verdad? Necesita la nueva versión de Mocos. Uy, entonces, aquí le pueden pintar también en negro. Mira, como en khaki. Este, en rojo. O en blanco. Bueno, traigo blanco. Estaría chido también que se pintara esta parte, mira. Para que fuera totalmente pintable. Esta parte se mira perra. La neta. La neta. Pero ahorita como va blanco, pues blanco por fuera, ¿no? Y eso está bien chido porque personalizas machine el camión. Al menos a mí me gusta esa opción de... ¿Qué onda, MTM? Saluditos. Ya se va llegando comando. Que ya... ¡Ay, quedó, besito! ¿Verdad? Entonces, esa opción me gustó mucho en este troque. No se le había visto a otros. ¿Verdad? Y la verdad está chido. Está chido que le haya incorporado esa opción. Me gusta esta. ¿Verdad? Porque se vuelve muy personalizable. Ya nada más quedaría este cafecito. Que también pudiera, porque ya se lo puedes poner todo blanco o un contrastante, ¿no? Y ya se ve perro. O sea, eso literal, a mi punto de vista, ya le da otro... Literal, transformas el mamalón machín, miren. Lo traíamos de un color. Ahorita traemos blanco, te vas al interior, lo ves blanco acá. Quizás a los sillones también unos 2-3 colores. Y no, hombre, a mí en lo personal me gusta mucho esa personalización de los camiones. Se ve perro, se ve perro. Con 2-3 toques, a lo mejor no muchos colores, 3-4 como lo hizo ahorita con esas. Y ya tú le das un giro completo a tu camión, ¿vale? Bueno, raza, pues yo me despido. Gracias a todos los que anduvieron por acá. Un gustazo, como siempre, que me hayan acompañado hoy en Jueves. Jueves de Dina 800, de mi papita Faster Segó. Ya se las sábanas. Creo que este no está en Patreon. Este hay que... es que eso les mama. Pues también a mí, güey, está chido. A mí en lo particular sí me gusta. ¿No? Recuerden que si quieren el camión, pues ahí con mi compilla Faster es el winón. Es el que se la sabe para esas cosillas. ¿No? Vamos a poner... No, pues este nomás lo pintamos de blanco. Líneas verdes. Ahí está. Ahí está. Está como de negro. O de blanco. De gris, ¿no? Así. Ándale. Ya la lona se la podemos quitar. Arcos pintables. Así, verá. Uy, uy, uy. Y ahí ya armé literal otro camión con otro remolque. Así. Los dos Patreon o de paga. Ahí quedó, mira. Ahí ya armé otro troque, otra configuración. Y la neta, pues se dan ganas de otra pinche ruta, ¿no? La mera neta, a mí sí. Ya di, ay, güey, otro pinche troque. Ah, está perro, ¿no? Ha de costar como 500, más o menos. Pero pues dicen que lo bueno cuesta, ¿no? Ya está, raza, pues yo me despido, gracias. Ahí quedamos pendientes para la siguiente ruta. Mañana toca rutita con mi compita Milton. Vamos a hacer convoy con mi compita Milton, a ver qué mods utilizamos. Vamos a buscar algo que tengamos los... Estará los dos. ¿Edad? Ok. Entonces, pendientillos. Mañana es viernes. Según yo, sí tengo chamba, pero... Sí tengo chamba, pero tranquilona. Entonces yo creo que no voy a salir de Morelia. Voy a andar aquí. A ver qué show. A ver qué mitote. A ver qué rollo con el pollo. Sale, fuerte abrazo para todos. Su compita 1028 El Mocos. Modulando desde la ciudad de la cantera Rosa, Morelia, Michoacán, para el mundo. Fuerte abrazo para todos. Que el Todopoderoso me los cuide, me los proteja y me los mantenga con bien. Sale. Hasta la próxima. Chaito. Bye, bye. Very good. Very good. Adiós, chito.